Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Nahuel Guzmán, arquero, explotó con la afición de Toluca tras derrota de Tigres. El portero argentino se calentó con la tribuna choricera y explotó cuando se consumó la derrota de los Tigres. Este domingo los Diablos Rojos de Toluca recibieron en el Nemesio 10 a los Tigres del Chima Ruiz, encuentro donde Ignacio Ambriz y los suyos consiguieron salir vivos de lo que pudo ser una remontada épica de los regiomontanos. Luego del encuentro, que terminó 3-2 en favor de los choriceros, la afición mexiquense no perdió el tiempo para meterse con una de las mechas más cortas del conjunto rival, Nahuel Guzmán, quien no aguantó más y volteó para retarse con los fanáticos de los Diablos Rojos. Guzmán volteó después de sentir que le aventaron un vaso, aparentemente de cerveza, mismo que no le impactó, pero que, si alcanzó a salpicar, motivo suficiente para que el número uno de los Tigres se encarara con los choriceros. Al darse cuenta de dicha acción, los jugadores que son dirigidos por Ambriz se acercaron a calmar a la afición y los compañeros de Nahuel se acercaron al arquero argentino para llevárselo al vestidor, tramo en donde siguió siendo increpado por los fanáticos choriceros. Por otro lado, Tigres UANL se quedó a nada de fichar a Maxi Araujo, Diego Kopka fue el culpable. Sin duda alguna, uno de los mejores fichajes en este clausura 2023 es el de Maximiliano Araujo, quien abandonó al Puebla para firmar con los Diablos Rojos del Toluca. Sin embargo, su destino pudo haber sido, ya que Tigres UANL estuvo a nada de cerrarlo. De acuerdo con Edu Torres, la actuación de Araujo ante Tigres fue del gusto de la directiva felina, sobre todo, la del torneo pasado, por lo que mostraron interés en el uruguayo, pero entre el cambio de técnico y la oferta del Toluca, se tardaron en concretarlo. Uno de los principales culpables fue Diego Kopka, ya que para el estratega argentino no era prioridad, pues su objetivo era firmar a un delantero, a Diego Lainez y Fernando Borriarán, algo de lo cual debe estar arrepintiéndose el cuadro regiomontano. La idea de la directiva era darle salida a Luis Quiñones, quien ha ido a la baja estos últimos torneos, y firmar a Araujo. El uruguayo llegó a 7 anotaciones en el torneo y 5 asistencias, siendo uno de los jugadores que más oportunidades de gol genera en el clausura 2023. Por último, Nacho Ambriz se va enfadado a pesar de ganarle a Tigres. Los Diablos Rojos del Toluca superaron 3-2 a los Tigres en el estadio Nemesio 10. Sin embargo, el entrenador de los Escarlatas se fue molesto a pesar de haber logrado sumar 3 unidades ante un rival directo en la parte alta de la tabla general, esto debido a que los mexiquenses sufrieron en los últimos minutos del partido. Los felinos de Nuevo León se habían ido al ataque en busca de empatar el duelo a 3 goles, esto gracias a las concesiones que les habían permitido los choriceros en la segunda mitad, al pasar de ir arriba en el marcador de manera cómoda 3-0 con un hombre más, a ir 3-2 y evitar volver a dejar escapar un triunfo de la bolsa como lo sucedido en la jornada anterior contra los Zorros de Tijuana. No podemos regalar y que se nos complique tanto. Merece mis respetos Tigres, pero con un hombre menos con 3-0. Es imposible que volvemos a cometer los mismos errores de siempre, desatenciones, creyendo que ya por ir 3-0, no tienes que correr y no tienes que luchar. Esto no es así, me deja enfadado y no me gusta, porque aparte se lo dije al medio tiempo. Si queremos realmente ser protagonistas, no podemos regalar partidos. No podemos regalar goles, hoy no estoy nada contento con el triunfo que hemos sacado, explicó de manera contundente Nacho Ambriz sobre cuál era su molestia tras haber ganado el enfrentamiento contra los Tigres. Ambriz fue sumamente crítico, sin embargo, señaló que el primer responsable es él, de que la situación de Tijuana estuviera cerca de repetirse, aunado a que errores de tal magnitud pueden ser decisivos en una llave en la liguilla del fútbol mexicano.